Otra vez soñé que éramos amigas. ¿Dónde van los sueños, niña? Yo voy río arriba. Yo voy río arriba. ¿Dónde van los sueños? Dame una estrellita, por favor. Creo que el hecho de que la palabra tiene un poder transformador y un poder para construir realidad no es ni siquiera algo que tengamos que plantearnos, simplemente ocurre. Y eso es algo de lo que nos damos cuenta todos los días. En nuestra vida cotidiana, las palabras que utilizamos tienen efectos, cambian las vidas de las personas que están a nuestro alrededor y cambian también las nuestras. Cuando intentamos poner eso en colectivo, de lo que se trata es de hacernos cargo de qué ocurre e intentar utilizarlo para que juegue a favor del mundo en el que queremos vivir. Antes de empezar cada proyecto, una sí que se pregunta cómo hacer que sea útil y eso efectivamente a menudo tiene que ver con encontrarle el lenguaje adecuado hablar con las palabras que, que hagan falta para, para llegar a donde se quiere llegar ¿no? así que efectivamente sí que es distinto no es lo mismo cuando te pones manos a la obra para sacar adelante un libro de poesía que si estás intentando hacer un documental web no son distintas maneras de trabajar con el lenguaje y eso es también lo bonito, que tengamos tantas vías distintas. La poesía que más me interesa a mí, tanto para leer como para tratar de escribirla, es la que busca conectar. Conectar con otras personas y conectar también con lo que nos ocurre y con lo que vivimos. No es una poesía que esté despegada y buscando algo así como una abstracción, sino más bien la que intenta ir a lo hondo e intentar hacerse preguntas, también poner juntas cosas que no suelen estar juntas y ver qué pasa ahí, no con lo que eso tiene también de inventarse nuevos mundos. Y es cierto que eso a veces abre herida y a veces sana. Las dos cosas van, van juntas, yo creo. Más bien se trata de afrontar si hay herida, ¿no? que, que eso es lo primero para empezar a sanarla. Si hay herida personal y también cuáles son las heridas colectivas, qué palabras han dejado de significar lo que solían significar y cómo podemos también sanar esas palabras. Y yo sí que creo que hay mucha literatura y mucha poesía en concreto ahora mismo que se está haciendo, que tiene pues una, una voluntad parecida, al menos a mí también es la que, la que me interesa, ¿no? como os decía. Creo que hay mucha gente que está cuestionándose el mundo en el que vive, cuestionándose también las maneras de ver el mundo que hemos heredado e intentando encontrar su, su propia voz, su propia mirada y la ventana desde la que asomarse. Y eso, efectivamente, es meterse en un montón de líos, pero también empezar a resolverlos. Yo creo que todo lo que emprendo se parece bastante. Al final encuentro distintos espacios o distintas herramientas, distintos lenguajes para darle vueltas a las mismas cosas que, que me preocupan también en, en mi vida personal y en, y en mi vida cotidiana. ¿no? Que al final eh, pues, lo que escribo es lo mismo de lo que hablo cuando quedo a tomar unas cañas. Me, me preocupa cómo construimos el mundo que tenemos en común, cómo nos relacionamos los, los unos con las otras, eh, cómo, cómo podemos pues eso, inventar otras maneras de, de hacer. Cuando me aproximo a eso desde el periodismo, es verdad que en el modo de, de expresarme o, o en el modo de utilizar el lenguaje, muchas veces me muevo en, en la frontera, eh, que, que también, como, como decíais, pues, roza eh, lo poético. Yo creo que ni siquiera es algo que me proponga, más bien creo que ese es mi idioma, es la manera en la que sé decir las cosas o, o en la que, pues no sé, las cosas me, me resultan más, más evidentes. ¿no? Aparte, lo que sí me interesa es salir de algo así como los lenguajes prescritos. A veces en el periodismo, igual que en otros mundos, como puede ser la academia, eh, parece que hay que hablar determinados idiomas, que no dejan de ser idiomas del poder para poder contar las cosas. Yo creo que justo cuando salimos de ahí y cuando nos encontramos en un periódico palabras que parecerían pertenecer a otro mundo, quizá volvamos también a conectar con ellas ¿no? y podamos de algún modo volver a prestar atención, porque cuando un lenguaje nos suena a ya conocido, dejamos de leer. Desde luego, cualquier mundo con el que una se encuentra, la transforma y no la deja igual que estaba antes. Creo que siempre estamos en un equilibrio entre encontrar cuál es nuestra posición situada, cuál es el legado que llevamos con nosotras, cuál es el tipo de voz que queremos articular, tener eso más o menos claro y, y expresarlo, pero sin perder una apertura. A las otras posibilidades que nos vamos encontrando por el camino. Mencionabas dos cosas, el feminismo y el mundo árabe. El feminismo es una perspectiva que una vez que la ves no puedes dejar de verla, que permite entender por qué muchas de las cosas que has vivido. No eran personales, sino que eran estructurales, tenían que ver con el modo en el que se organiza, el mundo en el que vivimos y a partir de ese entendimiento lo cierto es que todo se transforma y ya no se vuelven a ver las cosas de la misma manera. Me interesa además mucho del feminismo el, el hecho de que el pensamiento y la acción vayan necesariamente de la mano, que el pensar siempre esté junto con el hacer. ¿no? En cuanto al mundo árabe, para mí siempre viajar y estar en relación con otros modos de vivir, con otros idiomas, con otras culturas, ha sido algo muy importante y que, y que me ha configurado mucho. Eh, esa situación de extrañeza en la que nos situamos cuando estamos en un lugar que no es el nuestro, cuando vemos que también habría maneras de organizarse, de nombrar, de, de creer que son diferentes, pues también nos dan mucha libertad porque nos abren muchas perspectivas no lo primero que nos recuerdan es que algunas cosas que hemos dado por ciertas quizá puedan ser también de otra manera eso me, me interesa mucho y en el caso del mundo árabe en concreto es que para mí fue una enorme sorpresa cuando empecé a estudiar este, esta cultura, este, este universo que se me abría, que fue a partir de mi primer viaje a Marruecos, me llamó mucho la atención el enorme desconocimiento que yo misma tenía sobre, sobre todo este universo, ¿no? y sobre todo tratándose de lugares que están tan cerca y además... De una cultura a la que nos une mucha historia, historia de nuestro propio legado. Por eso también me resultó muy intrigante, me entraron muchas ganas de no solo aprender más, sino también indagar en por qué nos es tan desconocido, algo tan cercano, y en esa sigo. Y desde luego creo que, bueno, espero que también haya otros muchos mundos, de los que ahora mismo todavía no sé nada, que vayan cruzándose en el camino y que también se conviertan en nuevas ventanas desde las que mirar. Yo empecé a interesarme por eso que llamamos mundo árabe eh, cuando estaba estudiando periodismo y a partir de eso, de un primer viaje a Marruecos, luego empecé a estudiar la lengua árabe y cuando terminé la carrera... Uno de mis primeros trabajos como periodista fue, de hecho, en Marruecos, en la corresponsalía de la agencia EFE en, en Rabat. Y cuando llegué allí a trabajar como periodista fue cuando me di cuenta de lo poquito que sabía sobre ese país vecino, de que me hacía falta aprender mucho más si es que quería además contarlo, ¿no? ese trabajo de periodista que tiene algo también de traductora, de, de intentar acercar realidades que, que son muy diferentes y fue precisamente cuando estaba trabajando como periodista en Marruecos cuando empecé a interesarme paradójicamente por el Sáhara Occidental. Yo sabía muy poquito de lo que ocurría allí, como casi todas nosotras, bueno, había oído campanas pero no sabía muy bien dónde y cuando me di cuenta de lo difícil que era para empezar poder contar algo, desde un medio como aquel para el que yo trabajaba, sobre lo que ocurría en el Sáhara, me di cuenta de que ahí había algo de lo que tirar del hilo. A medida que continué estudiando, me di cuenta de que si sabíamos tan poco y si nos resultaba tan difícil hablar del Sáhara Occidental, eso tenía que ver con cómo estaba de trenzada su historia con la nuestra propia y con algunos de los silencios de nuestra memoria histórica y de los grandes nudos que tenemos todavía por resolver. La historia del Sáhara como todas las relativas al colonialismo español del siglo XX, también la historia colonial de Marruecos y la de Guinea Ecuatorial, son historias que están íntimamente trenzadas con la historia de la guerra civil, con la historia de la dictadura y con la historia de la transición a la democracia. De hecho, el abandono del Sáhara Occidental es uno de los grandes silencios que fundan nuestra tranquilidad. Por eso, a mí me parece también que, aparte de ocuparnos de este tema, por la responsabilidad que España tiene en, en que el conflicto del Sáhara se resuelva, es que también es una pieza que necesitamos para armar el puzzle de nuestra propia memoria histórica. Tirar de ese hilo nos permite también entender muchas cosas de cómo se ha construido nuestra contemporaneidad y de que esa tarea pendiente de descolonizarnos, esa tarea pendiente de entender cómo también la articulación... De España en el contexto internacional y en las relaciones de poder con otros países tuvo muchísimo que ver con esa colonización irresuelta. Es algo que no podemos eludir durante mucho más tiempo. Otros países sí se han hecho un poquito más cargo de su memoria en este sentido y creo que ahora ha pasado también el suficiente tiempo como para que otras generaciones tomemos el relevo y sí que nos hagamos cargo de eso que un amigo saharaui dice que es que heredamos una vergüenza.